Hola, soy Noel González. Y yo soy Pichu Ruas. Bienvenido a Cobra Brothers. Bienvenidos a un nuevo programa de Co-Brothers. Hombre, Noel González, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal las vacaciones? Pues muy bien, Pichurrúas. Unas vacaciones que nos han sentado fenomenal para preparar esta segunda temporada de Co-Brothers. Y empezamos directamente en el Media Day, directamente con el arquitecto del club por ese baloncesto, Gonzalo García de Vitoria. Pues sí, como ya lo conocemos, le hemos pedido una cosa muy rápida y muy amena, que describa con una sola palabra a cada uno de los jugadores del club en ese baloncesto de esta temporada. Martín Rodríguez. Juventud. Cristian Díaz. Crecimiento. Diego Kaplan. Implicación. Nemanja Mitrovic. Talento. Kai Hittel. Kai Hittel. Puntería. Zarko Jukić. Atlético. Devin Wright. Polivalencia. Dimitri Flis. Conocimiento. Tomás Fernández. Pasión. Fran Guerra. Futuro. Y por último, Gonzalo García de Vitoria. Presente. Wow, Gonzalo García de Vitoria, una sola palabra, un solo concepto. Bueno, esto es realmente irrepetible. Pues sí, está casi tan bien entrenado como entrena él mismo. Y diréis, ¿no habéis hecho nada más? ¿No habéis ido junto a los jugadores en este Media Day? Lo que pensará eso es que poco conoce a Co-Brothers. El caso se nos quedaba un poco cortito y hemos ido directamente a los jugadores y hemos preguntado por sus iconos de las redes sociales favoritos. Creo que lo usarás bastante, ¿no, Noel? Pues sí, dejémoslo en que lo uso con muchas personas y son muy socorridos. Y esos iconos tienen un nombre, los emojis. ¿Y qué hemos hecho con los jugadores y los emojis? Directamente nos hemos ido donde ellos, les hemos preguntado, oye, ¿cuál es tu emoji favorito? Entonces, pues, directamente, los emojis favoritos de los jugadores de club en ese baloncesto. Tomás, ¿cuál es tu emoji favorito? Joder, es... Mi emoji favorito. My favorite emoji. It's a good question. Favorite what? Favorite emoji. Emoji? Yeah. Probably the laughing emoji, because I like to tell jokes, so I use that emoji a lot. El del pollo. ¿Sabes esos que te salen ahora personalizados? Me tengo que hacer uno de esos, pero no sé, una cara sonriente está guay. El de la cara sonriente con lágrimas. The laughing one. Is the one I use most frequently. Bueno, la verdad que mi emoji favorito es el del ojo picado. Pues el emoji con la aureola en la cabeza, el ángel. Probably just regular smiley face with the rosy cheeks. El de la cara haciendo así. That one. Okay. Bueno, Pichu, parece que ya se intuye quién es o quién va a ser el alma del vestuario de este club orense baloncesto, ¿no? Tenemos un círculo cerrado de grandísimos cachondos en esta plantilla del club orense baloncesto. Tenemos a Tomás Fernández, tenemos a Fran Guerra, tenemos al capitán, a Diego Kaplan y sobre todo tenemos a Nemanja. Perdona, Nemanja no. A este hombre le encanta que le llamen Nem. Ah, perdona. Hey, Nem. Muy bien, Pichu, es inglés, que como visteis en el vídeo, este hombre perfecto, mejorando día a día. Y bueno, nosotros ahora vamos con... un poquito más de emojis y vamos a ver, ¿quiénes vamos a ver, Picho? Vamos a ver directamente esos emojis que ellos están hartos de que le envíen, o sea, el que más asco le da. El que más asco le da, lo vais a ver en este vídeo. ¿Y cuál es el emoji que más odias? El de los corazones, no sé por qué me pone nervioso. Probably the anger, the red one. I'm not a big fan of anger. I like to be nice and be happy, so that's probably my least favorite. Pues el de la cabeza que está enfadada roja. El de la mujer bailando. At least one, it has to be this one. This, I hate that one. El de las gafas. El de la cara llorando, como lo ponen siempre. Probably the one with the girl, like the one where she's just putting her hand off to the side. I don't know how to explain it. Flipping her hair, hair flip emoji, that's what it is. Pues cuando me envían el dedo para arriba, no me gusta. The caca. Thank you so much.
Parece que el Club Orense Baloncesto, más que un equipo, es ya casi una familia. Justamente, la misma familia que formamos tanto Cobrodes como todos nuestros seguidores. Y en todas las familias ocurren cambios. Como habéis visto en este vídeo, no está en YouTube, sino que está en todas las redes sociales. ¿Y qué necesitamos para que nos ayudéis? Pues más que nunca, síguenos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y sobre todo, si te ha gustado la caca de Capela, pues nada, retweet, me gustas, compartir, os esperamos.